Ahora, después del atentado que se llevó a cabo por dos palestinos en Tel Aviv, Israel está anulando ahora los permisos de entrada de al menos 83,000 palestinos a su país. Estos permisos se habían concedido en un principio con motivo de la celebración del Ramadán, que también le hemos platicado esta semana que ya se está llevando a cabo. Y además, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad para coordinar la respuesta a este ataque. En el atentado, recordemos que allá dos hombres abrieron fuego en una zona de restaurantes, cuatro personas murieron y al menos nueve resultaron heridas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.